La gente hablaba de Mauricio como habla de cualquier persona. Mi mamá lo nombra como que si fuera un amigo de ella. Debe estar pasando algo porque resulta que la gente te habla de él como si lo conociera. Chiquitico, ajá, viejo, y que él siempre sale a hacerme el cabo, lo único es no te compres nada. ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¿Quién es Mauricio? Ya vamos a hablar de Mauricio. Los pasados de Mauricio no son cuentos, camineros. Tienen puesto preferido en la vivencia del pueblo. La vida del agua y que él vive en el agua. Mira, ellos ven constantemente el encanto de Mauricio porque ellos dicen que Mauricio es ecólogo, es conservacionista, ambientalista y que cuida todo el patrimonio natural, todos los ecosistemas. Lo relaciona con la ecología, que era parte importante. Los encantos tienen una tarea importante que no la cumple el hombre, como es la de proteger la naturaleza. Pero ¿cómo es posible que, digamos, nosotros que somos amantes, defensores de Mauricio, de lo que él significa, el amor por la naturaleza, estamos destruyendo y permitamos que sigan destruyendo la naturaleza? Al parar el bosque, ¿qué pasa? También secaron los manantiales, dañaron la flora autóctona, hay erosión, sedimentación, más temperatura. ¿Cómo va una gente a tumbar basura en un río que es para bañarse, sí, claro, que es para utilizar esa agua? El momento que uno le dice que uno no haya donde acudir, uno tenga que beber esa agua. Eso es mal hecho, porque yo viviendo cerca de un río así, mire, mijo, el río se cuida porque este es un río para uno, claro, utilizar el agua para todas las cosas que necesita. La tala y la quema va a poner al mundo realmente en grave situación. Ya se pronostica que la guerra mundial no es por el petróleo, sino por el agua. Andamos buscando a Mauricio. Debe estar por aquí, pero no lo vemos. Todo hombre, ciencia, que desee conocer de Mauricio, debe estar dispuesto a respetar esto. Mauricio es una tradición muy nuestra. Es algo que nos identifica. Que se respeta a la vegetación, a la naturaleza, porque realmente el hombre en las últimas décadas ha sido criminal. Mauricio es el mito de Ocumareto, como María León es el mito de Fondo. Yo pertenezco a la espuma de las aguas, a las cristalinas vertientes de los ríos, al azul de las montañas. Cuando aquí se tumben las montañas, que no haya la fauna, que no hayan manantiales, yo me voy.